Sin duda, los cambios en el precio del cobre y valor del dólar tienen un significativo efecto en la economía nacional y regional. En este marco cobra relevancia la apreciación de la situación laboral que tiene la presidenta nacional de la CUT, Bárbara Figueroa. La dirigente señala que en periodos críticos similares se buscó acuerdos para proteger el empleo, como atrasar negociaciones, congelar salarios u otras medidas que aquí no se están contemplando. Lamentablemente estamos viendo que eso hoy día no se está asumiendo así y por lo tanto creemos que uno de los factores, y esperamos que no sea, pero no obstante podemos nosotros interpretar que quizás más que un dato objetivo respecto de las reformas que se están tramitando hoy día, pareciera ser que hay una presión indebida por esta vía por parte de algunos empresarios para poder generar una situación de desestabilización, de tensión, de preocupación respecto al empleo y eso adjudicárselo al debate, por ejemplo, de la reforma laboral u otra. La dirigente sostiene que los efectos de los despidos, tanto del sector privado como público, se analizó en un congreso de la Federación Minera realizado recientemente. Y obviamente que vemos que eso impacta no solamente respecto de las condiciones de los trabajadores que se están viendo afectados por estos despidos, sino que también en el caso de zonas que son eminentemente mineras, también en el nivel de consumo de la población, porque finalmente eso tiene un impacto. Un trabajador que ya no cuenta con los recursos con lo que contaba anteriormente, es un trabajador que tiende o a endeudarse o a generar niveles de consumo mucho menores, y eso evidentemente también tiene un impacto en la economía local. Figueroa hace referencia a otros sectores regionales que están afectados por situaciones laborales. Sabemos que acá también hemos tenido situaciones complejas en el caso de la Sofri, los trabajadores de Sofri, sabemos que hay otros sectores también que se han visto afectados y por lo tanto nuestros esfuerzos hoy día, a partir de lo que se va a presentar ya en enero con la nueva política salarial y esta nueva mirada respecto de cómo avanzar en salarios de dignidad para los trabajadores, es también que esto se haga en progresiones, se haga una proyección de qué es lo que pasa en las regiones y que eso también nos vaya permitiendo a nosotros identificando los nudos más críticos. Una preocupación especial se produce en torno al derecho a huelga de las empresas denominadas estratégicas que están reguladas por el artículo 384 del Código del Trabajo. Nosotros esperamos avanzar hacia un cambio que permita garantizar que estos servicios, aun cuando son estratégicos, puedan acceder al derecho fundamental de todos los trabajadores, pero además que eso sea de la mano de servicios mínimos y esenciales que hoy día la legislación garantiza, tal como esperamos ocurra una legislación prontamente en el ámbito del sector público, que también pueda hacerse cargo de garantizar derechos y deberes de tal manera que eso permita establecer marcos generales de relación que nosotros esperamos que se puedan consolidar en el pronto plazo tras el debate de la reforma laboral. Agrega que no se tiene la misma actitud respecto de estas empresas y el derecho de los trabajadores. Nos preocupa que cuando se pone tanto énfasis respecto de eso en materia de derechos laborales, no se señale el mismo énfasis al hablar, por ejemplo, de la cantidad de subcontratados que existen. En áreas como la electricidad, por ejemplo, uno ve que los trabajadores de planta corresponden a uno cada tres a contrata. Entonces, cuando uno ve esa realidad es muy complejo. Cuando uno ve, por ejemplo, que en el caso de áreas estratégicas como las aguas están todas privatizadas, uno se pregunta entonces cuál es el carácter estratégico que efectivamente le estamos dando. No quisiera que el debate de lo estratégico solo tuviera que ver con efectos de limitación de derechos y no nos atreviésemos a hacer este debate mucho más amplio. La presidenta de la CUT en Iquique también sostuvo reuniones con organizaciones sindicales abordando la reforma laboral y sus efectos regionales.